Ah, mira, ya descubrimos dónde se agarra el Paps, mi maya. Las de 69, mi maya, mira. Es la misma línea, güey. Ya te vimos, pillina, que puras de 69, güey. ¡Qué hola, esa bandita! ¡Qué tranza! Bienvenidos a un videazo más. Nos encontramos aquí en esta tienda CNA, conocida por muchos de ustedes, me imagino, porque es de las que tiene más certificado de humildad del mercado. Y hoy vamos a entrar a esta tiendaza para que ustedes vean cuál es la prenda más cara y más barata que venden aquí. Vamos a hacer un repaso por todo, a ver qué prendas tan finas hay, pero les enseñaremos lo más barato y lo más caro y lo vamos a comprar, no, mis santos, para llevárnoslo para el cantón. Así que, bandita, acompáñenme a recorrer este CNA para encontrar el producto más fresón y el que tiene más certificado de humildad, mis maíz. Vénganse. Banditas, pues aquí vamos llegando. De este lado izquierdo está toda la sección de hombres y del de lado derecho está la sección de morras, como acá, mi mai. Pero tienen buenas prendas acá que, pues más bien yo veo unisex, ¿no, güey? Como esta camisita, güey, la veo de buen tamaño, güey. Buen estampadito. Igual esta es una que me puedo armar yo, mi mai, ¿eh? Ahorita echamos un lente rápido a la ropa de chicas y después nos vamos a lo nuestro, y me voy a comprar esa prenda fina, ¿no? Mi gente, ya terminamos de recorrer la sección de mujeres. Si hay dos, tres prendas chidas como para regalarle a tu dama, mi mai, o algunas que se vean unisex, por si te gusta vestirte acá con ropa sin género. Pero ahora sí, mis santos, llegó el momento de consentirnos. Vamos aquí a comprarnos unas cuantas prenditas. ¿Tú has comprado alguna vez en CNA, mi mai? Sí, varias. Sí, varias, ¿no? Es de las tiendas de ropa que hay en las plazas y es como de lo más económico. Y esto no es un anuncio pagado, mi mai, ni nada de eso. Aquí saben que todo va a ser transparente, nada, les vamos a enseñar los tipos de prendas que hay y pues a conseguir nuestro objetivo, encontrar la prenda más barata y más cara de esta tienda. Pero mira, mi mai, lo que me llamó la atención de aquí es que tienen aquí toda la página, güey, como un celularzote, güey, mira. Está chido, güey. Pero ¿para qué lo pones aquí? Mejor vamos a abrir una pestaña nueva. Buscamos, es lo que tienen que hacer ustedes, mis mai, ¿eh? Cada que lleguen a un café internet o a cualquier lugar, buscan aquí, mira, YouTube, se clavan para acá, luego dan la búsqueda y aquí ponen, ahí estamos, miren. Ah, bueno, suscribirse, ¿no? De una vez. Ah, no se pudo, güey, no se pudo, güey. Ya me lo quitaron, ¿no? Como que me lo quitaron desde la gerencia, ¿no? Me dijeron, ya deja de estar jugando, mi mai. Pues veo varias ofertas aquí, mis santos. Aquí nos buscando unas prenditas, ¿no? ¿Qué te parece? Te invito una a ti y una al viejo pelón que nos viene acompañando del Paps, ¿no? Una cachuchita para el Paps, güey. Está huevo, jefe. Pero ya no eres talla ese, jefe. Ya, vete. Ya va agarrando una de tu talla. Hay que escoger una aquí al Pablo Chona, que nos viene a acompañar en este videazo. Aquí hay varias chidas, güey. La neta sí hay varias camisas chidas aquí. Y está acá como de los colores de Jorge Campos, se ve chida, güey. Me traigo ganas de armarme una camisita, güey. De hacerme un look fresón. Una chamarrita, güey. La neta, hasta ahorita no estoy viendo productos que estén como muy, muy manchados, güey, como muy caros. Porque luego si te das la vuelta acá como por Zara y Bershka y esas, y hay pantitos ya pegándola a la milpa, güey, acá chamarras de 1,000 varos y ya se sale un poco del presupuesto, mi mai. Este está chido, güey. $2.49. Como precio normal, ¿no? De un shortcito, güey. $2.49, está chidito, liso, güey. Puede que aquí sí me arme uno, mi mai. Hay mucha playera como de caricaturas, ¿no, güey? Sí. Aquí está el Tom y Jerry, hay varias, güey, como esta. Esta que está aquí atrás. Esta también del Tom y Jerry. Y hay varias cosas. Y de este lado está como la del Rick and Morty, ¿no? Mira, mis santos, aquí tienen las del Rick and Morty de este lado. Aquí hay otras más perroncitas, güey. Yo siempre que he venido a esta tienda, güey, siempre hay un chingo así de cosas como de caricaturas, güey. ¿Sabes por qué siempre tengan cosas con ese tipo de estampados? Pero sí hay bandita que les late, ¿no? Ah, como el amo del sarcasmo, mi mai, que sale con su playera de cómics y su saquito, güey. Hay banda que se viste acá con playeras de estampado, yo no, pero pues, es una opción para toda la bandita que gusta del estampado de animación, ¿no? Y últimamente soy bien de estas, mis santos. ¿Ya para no batallarle? Sí, güey. De varios colores, pues ya sí licita para no batallarle, mi mai, ¿no? Está a 129, siento que está bien, güey, a precio de un buen básico, ¿no, güey? 129 pechareque, está chida. Y la neta, la calidad se ve buena, güey. Está chida. Vamos a seguirle buscando, no hay que alocarnos, güey, que hay que ver todo primero, mis santos, y después ya hacemos el shoppingcito. Aquí hay varias camisitas, mis santos. Yo no soy tanto de camisita de manga larga, güey. O sea, que varias, güey, ¿eh? De a 250, güey. La neta, sí están chidos los precios aquí, mi mai, ¿eh?
pantaloncito este, mira, como cuando nos invitan a la boda del Mau Nieto, mi May, que ese güey sí nos invitó, ¿eh? Nos invitó a su bodita el Mau, güey, vamos a andar en primera fila con unas prenditas así, güey. Vestido acá como gobernador de Yucatán, ¿no, mis santos? Vamos a ir vestidos todos de mantita, mis santos, ¿eh? Mira, es que finura, güey. Mis santitos, creo que hemos encontrado uno de los candidatos a hacer la prenda más barata de esta tienda. Son estas playeritas que cuestan 69 pechere, que están de oferta de 169 a 69, les bajaron 100 baros, güey, ¿eh? Yo creo que aquí sí vamos a terminar escogiendo una, porque dudo que haya algo más barato que esto, güey. Muy, muy chido, mi maya, precio de paquita, güey. Siendo una prenda nueva, muy bien. Esas también se ven chidas de 69, güey. Están chiditas, ¿eh? Ah, mira, ya descubrimos dónde se agarró el Paps, mi maya. Las de 69, mi maya, mira. Es la misma línea, güey. Ya te vimos, pillina, que puras de 69, güey. Vamos a regalarle otra, mis santos. Aquí vamos entrando a la zona de oficinista, mis santos. De Godín, que se le llama vulgarmente. Sí, hay varios, ¿no? Si topas a varios en la calle que traen esto, ¿no? Así, mira, esta tuendita acá. Su pantaloncito así, su zapatito aquí. Pantalón kaki, güey. Pantalón kaki y su camisita aquí. Sabo que esta camisa, esta combinación no la encuentras en todos lados, mi mai. ¿Cómo me vería llegando a una junta así, güey? Una junta acá moderna, güey. Con playerita abajo de la camisa como Malcolm, güey. Ah, también venden aquí las cachuchitas, güey. La de los Yankees, pues a precio normal de gorra igual, ¿no? Veo aquí los precios muy, o sea, ni regalado ni manchado, güey. Los veo a precio normal todo lo que está aquí. Los tenis, vamos a checarlos a ver qué tal. 499, lo veo bien, mi mai, ¿eh? Tus Sprocs, güey. Tus marca Sprocs, mis santos. Mira, que si no te laten los Sprocs, también tenemos este, los marca original. O bien, si lo prefieres, aquí tenemos estos que son como el similar al New Balance, ¿no, mis santos? Nuevo Balance, ¿eh? Los Nuevo Balance. Aquí son los del Nuevo Balance. No, son del viejo Balance, güey. Y pues se ven pues, igual que todos. Ya en todos lados usan los tenis igual, ¿no? Eso ya los había visto alguna vez. Y el día que me tocó presentar al buen Fénix, güey, fui acá de gala, güey. Llevaba pantaloncito de vestir. Pero era uno de estos, güey, que son como pants de vestir, güey. Tienen su resortito acá, güey. Mira, tienen aquí sus cordoncitos. Pero acá, de aquí para abajo, mi mai, se ve como un pantalón de vestir. Bien fresón, güey. Están chidos estos, ¿eh? Para 199, mis santos. Ahora que vayas a entregar en el altar al Pablo Luchón, ahora que se case. Un pantaloncito de estos, mi mai. Este es del mismo, mis santos, pero sí, ya se ve más corrientón. Como que el color ya lo hace que sea como de secundaria, ¿no? Pero pues también están tan chiditos, güey. Hay buena, buena variedad. Chamarritas. Hazme espacio, mis santos, para seguir pasando. El jogger que le llaman. Están en 450 casi todos los pantos que he visto, güey. Es como el precio medio, güey, de los pantalones de aquí, de esta tienda. Y las playeras varían, güey. Hemos encontrado playeras muy baratas, que son las de 69 pesos. Ahorita ya nos vamos a dedicar a ver si es la más barata, güey. Vamos a preguntar aquí en la tienda si hay otro artículo que traiga más certificado de humildad para comprarlo. Y después nos dejamos ir sobre la prenda más cara, ¿no? Para ver cuál es lo más fino, mi mai. Shortcito beige, güey, no tengo ningún shortcito beige, mi maye. No, yo soy de aquí, güey, ya. Voy a agarrar mi primer prenda, güey. Sí, porque andaba mosqueando nada más, mis santos, ¿no? Andaba con esas señoras que nada más van al tianguis a preguntar y no compra nada, así andaba yo, mi maye. Pero ahora sí, aquí este shortcito, muy bueno, ¿eh? Y bastante cómodo, mi maye. Este nada es para ponérselo a Rice ahí, sin calzón, mi maye, andaba a Rice ahí con este en tu casa, no, güey. Y aquí abajo de este shortcito que me voy a comprar, de 249 pechereques, creo que ya encontré el complemento, mis santos, mira. Los Balenciaga, mi mai, están chidos, güey. Los Balenciaga, pero no son Balenciaga, son marca CNA. 599 pechereques, güey. Pues la neta se sienten bien ligeritos, güey. Están bien, bien ligeritos, güey. Mira, cárgalos, mis santos, mira, pálpale. Como chanquitos. Sí, calcetitas, güey. Calcetita con suela, güey. Sí, para que juego aquí, mis santos. La calcetita Balenciaga clon también. Para ya andar bien clonadotes, güey. Ya tengo aquí lista las prendas para dar al entrenamiento. La neta siento que están bien chidos para entrenar, güey, bien ligeritos. Y pues no te cuestan los unos Balenciaga, no les puedes dar en su madre bien a gusto, güey. Te agarras acá para patear bien sabroso, güey. Pa. Con esto se va a entrenar los pinches patadones que le voy a poner en la jeta al Fresero Junior, mi mai. Así es lo único que va a ver en su cara. A ver, así como están, es lo que va a ver nada más. 229 está. Relaxed Fit. A ver si hay unas tallas extras, que son las que usamos nosotros, mis santos. Pura M, güey. No, pura M, güey, talla grande, güey, no hay extra grandes, mi mai. Para hacer nuestro shopping de la forma correcta, mi mai, ¿eh? Y cabe recalcar, mis santos, que estos, hasta ahorita, es la prenda más cara que he visto, ¿eh? 599 pechareques, puede que nos estemos llevando la prenda más costosa de esta tienda, que se me hace muy chido, ¿no? Si lo más caro está 599, lo veo muy bien. Vamos a seguirle buscando, pero hasta ahorita creo que llevamos uno de los productos más caros de esta tienda. Pero hay que seguirle buscando, igual le podemos encontrar algo más caro, más chido. Ustedes acompáñenos, bandita.
Hemos llegado aquí a la zona de playa, mis santos. Ahí están los trajecitos de baño, que están en 299 pesos. Este no sé si está caro o barato, mi man. Es que yo siempre he comprado trajecitos de baño, los agarro bien baras, güey. De a 100 baritos, de una y Merry, güey. Sí, güey. Los Jorge, güey. Los marca Jorge, güey. Estos son 199, güey. 199 lo va a ir regular, son, pero 3 varos ya se más ahí, no tan vara. ¿Cómo es, mis santitos? Nos compramos una para ahora que nos toque ir a la playa, güey. ¿Sí, no? Que les contamos de Santos y yo desde cuándo queremos irnos a dar un relax a la playa. Nomás nos ha podido, pero cuando vayamos ahí le grabamos algo a la bandita, ¿no? Para que va que ya le caímos allá como el chavo del 8, mi mae. Ahí me lo tiene este colorcito, mis santos. Yo creo que lo voy a armar y ahí si te late, ¿no? Pues una vez agasájate, mi mae. ¿Todos se ven chidos, eh? Ahí se hace chido el azulito, pero los dos se ven buenos. Sí. Tienen chanclitas. Son como las que andan vendiendo en el tianguis últimamente, ¿no? ¿Sí has visto como esta textura, güey, de chanclita? Las dos varitos, pues esas no se manchan tanto, güey. Mis santitos, creo que hemos encontrado la prenda más cara de esta tienda. Tenemos aquí esta chamarrita de mezclilla de 699 pechereques. 699 varos. Yo no sé mucho usar chamaritas de mezclilla tampoco, no creo ninguno de nosotros creo que somos de usar estas prendas, así que si esta llega a ser la más cara del mercado la vamos a comprar, pero se la vamos a regalar al primero que la vea las historias y la venga a reclamar aquí a donde estamos, ¿no? Así que vamos a seguir comprando y si alguien llega a reclamarla ahorita en la historia que subamos, pues se la vamos a regalar a ese carnalito, ya que escoja su talla y todo, ¿no? Bandita, andamos grabando aquí en CNA. Un videazo para ustedes y tenemos esta prendita que le vamos a regalar a la primera persona que ve esta historia y venga a reclamarla. Nos ubicamos exactamente en la Plaza Parque Tepeyac. Estamos en el CNA. Si llegan, me saludan y me dicen que vieron la historia, se van a llevar este chamarrón, mi mai. O la prenda que quieran. Si quieren una más barata, mejor, mi mai. Así, mis santos, vamos a seguir llenando esta bolsita y comprando más prendas. Ya de una vez investigar si sí encontramos las dos prendas que buscábamos y de una vez armarlas, mi mamá, meterlas aquí a la bolsita. Que la neta, sí, CNA, muy chido, la atención muy chida y todo. Sus prendas a buen precio y de buena calidad, pero su bolsita, ahí sí, mira. Esta chulada, chulada de modelo y chulada de bolsa, Ve nada más que belleza, ahí sí se la matamos, güey. Mi bandita, andamos aquí con mi carnal Rodrigo, ¿cómo andas, mi mai? Bien, amigo. Aquí ya dándole a la chamba. Oye, güey, necesitamos un poquito de ayuda. ¿Sabrás cuál es la prenda más cara y más barata de toda la tienda, güey? La más barata sería playera de 129 y la más cara que tenemos sería como una tipo cazadora de 599. A ver, vamos para allá a ver cuál es la cazadora. Sería de morra, ¿verdad? Sí. A ver, esta es la prenda más cara de morra, ¿verdad? 699. Sí. Ah, pues igual que la chamarra que vimos allá de caballero, ¿no, mis santos? Así que la de mezclillita es como la prenda más cara del mercado. Ahorita la vamos a armar, pero vamos por la más baratita que fue la que nos dijo mi compa de 129, pero que ahorita tienen descuento y están a 69 pechereques, ¿no? Así que vamos a armarla y a invitarle su playerita al Paps, güey. Aquí está la que le prometimos al Paps. ¿De qué color, mi Paps? Rosita, ¿no? ¿Rosita? Bueno, sobre la misma línea. ¿Qué talla, güey? Mediana. Ah, no seas mentiroso, güey. No seas mentiroso, güey. A ver, te voy a pasar dos extra grandes y ahí las cosas, güey, las... Ya las unes, güey. No, si está tosca, ¿no? No, eso no queda. ¿Sí? Sí, sí le queda. Sí, ya, mi papá es todo, güey. Voy a jubilar estas, ¿no? A jubilar las toallas de las toallas de niño. Y para hacer juego, mis santos, sus tenis de 2.99 para el Paps, güey. La bandera de Francia, ¿no? Los Timmy, dice Santos, los marca Timmy. Nada, nos faltó por checar la variedad de gafitas que había. Lentechitos. Esos son como unos que yo tengo y compré en Tepis, güey. 199 están. Y, híjole, no es por nada, pues yo los agarré mucho más baratos, Calcetitas igual, el paquete está a 200 varitos con 5 calcetas. No está tan mal. Ah, güey, ¿129? 129, 5 paquetes. Ah, no, sí, güey. Bandita, aquí ya tenemos todas nuestras prendas. Aquí llevamos la más barata del mercado, que es esta playerita, 69 pesos. Y esta chamarrita que es lo más caro del mercado, 699 pechereques. Vamos a esperar a que llegue alguien para que se la demos, mis santos. Así es. Pero vamos a pagarla antes, mi mai. Ahora sí tiramos la casa por la ventana, mi mai. Mira, mis santos, nos vamos con nuestra bolsita bien fresona, mi mai. Está chida esta, Como de viaje a la luna, mis santos. Está chingona. Y aquí, mira, mi carnalito. ¿Cómo andas, mi mai? ¿Cómo te llamas? Santiago. El buen Santiago nos andaba aguantando. ¿Vienes por la chamarra, reclamar tu chamarra o qué? Huevo, mi mai. ¿Qué talla eres, mi mai? A ver si te compramos bien. Papi, mira. ¿Sí? Era para ti, te estaba esperando, mi mai. Ve nada más, ahí está tu chamarrón, mi mai. Que te alcánzate la que se la prueba, que mi carnal, ¿no? Que ves cómo se ve. Nos damos una fotito para que tengamos acá el recuerdo de este buen chamarrón, ¿no? ¡Inga, tú! ¡Ay, padrino, mira! Ajá, déjate la botona rico de acá. ¡Ay, déjate la botona! ¡Ay, padrino!
No, es de ahí, güey, ¿eh? Se ve chingona, güey. Se ve chingona, Emma. Y allá para llevarte la puesta para ir comiendo, ¿no? Pues vámonos. Eso es todo, mi carnal. ¿Aquí quieres mandar un saludo a la bandita que nos está viendo? A mi jefa y a Jalpita la Bella. Pues, huevo, puro Jalpita la Bella, chinga. Eso es todo, carnal. Muchas gracias. Mi bandita, pues hemos llegado al final de este video. La neta, estuvo muy perroncísimo. Compramos varias prendas finas. Aquí ya los tres que veníamos nos salimos bien rayados, mi May. Hasta mi carnal, el que llegó al final, se llevó su chamarrita. Qué chido que le quedó bien y todo. Y que ustedes nos hayan acompañado hasta el final de este video. Si llegaron hasta el final, le ponemos hashtag. ¿Hashtag qué, mis santos? Este hashtag Paps Skinny. Si llegan hasta acá, pongan hashtag Paps, Paps Luchón Skinny. Para que sepamos que llegaron hasta el final de este video. Y le damos corazonzote como muestra de agradecimiento de que nos ven hasta el final. Bandita, gracias por apoyarnos, por dejar su like, su comentario, suscribirse. Y siempre ver nuestros videos con certificado de humildad. Aquí ya nos vamos con... Esta bolsita me latió, güey, Esta bolsita de las prendas me latió machín. Hay que nos diga la banda si quieren que la customicemos en un TikTok, ¿no, mis santos? O sea, sí, los dejo, bandita, porque me tengo que seguir preparando. Porque me espera un tiro el próximo 6 de mayo. Espero ahí nos acompañen. Tlaloc contra Fresero Junior, en vivo desde Iztapalapa. No se lo pierdan. Quiero que nos estén ahí apoyando y que me echen todas sus porras. Porque es lo que va a levantar más el ánimo para... Rajarle su madre a ese perro, mis mays. Ahí nos andamos viendo. Cuídense un chingo. Y ya se la saben, síganle echando todo. El certificado de humildad, mis mays. Cámara, mis santitos, pues ahora sí, a estrenar estas prendotas finas, mis mays.